No te rías, Pepe. Mamá Zarigüeya amaba a su hijo Pepe tiernamente, pero él siempre se estaba riendo. Últimamente ella estaba preocupada por la risa de Pepe. Mamá Zarigüeya estaba a punto de enseñarle a Pepe la lección más importante que una zarigüeya pudiera aprender. Pepe, debes aprender a hacerte el muerto. ¿Por qué? Preguntó Pepe. Porque nosotros, las zarigüeyas, nos defendemos de los enemigos haciéndonos los muertos. Cuando aprendas este truco, te prepararé el postre preferido de las zarigüeyas, torta de insectos. Y empezaron a practicar. No te rías, Pepe, le advirtió la mamá zarigüeya. No te preocupes, mamá. Pepe se hizo el muerto y su mamá lo olfateó, como si fuera un zorro hambriento. Pepe se rió tanto que le dolió el estómago. ¿Ya puedo comerme la torta? Preguntó. De ninguna manera. Las zarigüeyas muertas no se ríen, lo regañó mamá zarigüeya. Pepe practicó hacerse el muerto otra vez. Ahora su mamá lo hurgó como si fuera un coyote malvado. ¡Tuc, tuc, tuc! Pepe se rió tanto que gritó para que su mamá parara. ¿Ya puedo comerme la torta? Preguntó. ¡De ninguna manera! Las zarigüeyas muertas no gritan, lo regañó mamá zarigüeya. Pepe practicó hacerse el muerto una vez más. Ahora su mamá lo sacudió como si fuera un temible gato montés. ¡Sacudón, sacudón, sacudón! Pepe se rió tan fuerte que con el movimiento se soltó y cayó al suelo. ¿Ahora sí puedo comer un poco de torta, mamá? Preguntó. ¡De ninguna manera! ¡Las zarigüeyas muertas no se mueven! Lo regañó mamá zarigüeya. La mamá de Pepe estaba preocupada por su risa, pero a sus amigos les encantaba. Les gustaba mirar a Pepe hacerse el muerto porque los hacía reír también. Pero Pepe, ¿qué vas a hacer cuando enfrentes un verdadero peligro? Suspiró mamá zarigüeya. Un día, mamá zarigüeya llevó a Pepe a practicar afuera. Esta vez seré un viejo oso gruñón. Debes hacerte el muerto cuando yo gruña, ¿entiendes? Muy fácil, mamá. Pero justo cuando mamá zarigüeya iba a gruñir, un verdadero viejo oso gruñón salió del bosque y dio el gruñido más feroz que Pepe jamás hubiera escuchado. De inmediato, Pepe y su mamá cayeron al suelo y se hicieron los muertos. El viejo oso gruñón olfateó a Pepe. El viejo oso gruñón le hurgó la panza a Pepe. Tuc, 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 tuc. Finalmente, el viejo oso gruñón sacudió a Pepe hacia arriba y hacia abajo. Sacudón, sacudón, sacudón. Pepe no se rió. Pepe no gritó. Pepe no se movió. Por primera vez se hizo el muerto perfectamente. Mamá zarigüeya estaba muy orgullosa de él, pero el viejo oso gruñón no se fue. Se sentó y esperó, esperó, esperó. De repente, el oso empezó a llorar. ¡Esto es terrible! Siempre soy tan gruñón que pensé que si alguien podía hacerme reír era el pequeño Pepe zarigüeya. Pero cuando lo encuentro, el pobre Pepe cae muerto frente a mis ojos. ¡Oh, esto es horrible! Pepe se tranquilizó al oír la historia del oso. Hasta comenzó a sentir compasión por el oso que sollozaba. Señor oso, no estoy muerto, le dijo Pepe. Solo me estoy haciendo el muerto. El oso se espantó sorprendido. ¿Haciéndote el muerto? ¡Caramba! ¡Eres muy bueno para eso! ¡Oh, por favor, Pepe, enséñame a reír! ¡Es fácil! Hay muchas cosas divertidas, señor oso. Lo que acaba de pasar es divertido, le dijo Pepe, y comenzó a reírse. Pronto todos a su alrededor
empezaron a reír también, incluso el viejo oso gruñón. Al poco tiempo los animales estaban riendo tanto que todo el bosque temblaba. ¡Oh, Pepe! ¡Gracias por enseñarme a reír! ¡Ja, ja, ja! Dijo el oso a las carcajadas. ¡Gracias, señor oso, por enseñarme a hacerme el muerto! Respondió Pepe. ¿Ahora sí puedo comer torta? Le preguntó Pepe a su mamá. ¡Claro que sí! Respondió la mamá zarigüeya. ¡Vengan todos a comer una deliciosa torta de insectos! ¡Con saltamontes! Exclamó Pepe. ¡Y escarabajos! ¡Y cucarachas también! Repentinamente los demás animales dejaron de reírse. ¿Torta de insectos? ¿Cucarachas? Uno por uno cayeron al suelo y se hicieron los muertos. Reflexionamos. En la historia anterior se observa lo importante que es seguir las indicaciones. La importancia de la obediencia. La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, importante para las buenas relaciones, la convivencia y las tareas productivas. Contenido número 1. Para esta unidad en quinto grado tenemos lo que son los textos instruccionales. En esta ocasión basaremos estos textos instruccionales sobre lo que debemos hacer en caso de un desastre natural, ya sea un terremoto o una inundación o incluso un incendio. Aquí describiremos paso a paso lo que debemos de hacer antes, durante y después de esas catástrofes. Ahora bien, ¿qué es lo que aprenderemos también? Es a cómo debemos de redactar cada una de esas indicaciones para que nuestro instructivo sea claro. Este día trabajaremos con los textos instruccionales. Los textos instruccionales los hemos venido trabajando en años anteriores. Esta vez los reorientaremos como función para prevenir o atender emergencias, terremotos, inundaciones o huracanes. La agenda a desarrollar este día es: análisis de la reflexión, lectura de los objetivos, desarrollo del contenido y dejaremos al final un espacio para preguntas y respuestas. Iniciamos. Contenido. Los textos instruccionales y su función para prevenir o atender emergencias, terremotos, inundaciones y huracanes. Este tiene como objetivo leer y seguir instrucciones orales para prevenir o atender emergencias en caso de desastres naturales. Para acrecentar nuestro conocimiento, resolveremos las actividades de las páginas 103 y 104 de nuestro libro de texto Santillana. Dice lo siguiente. Activo. Marca con una X las situaciones en las que debes seguir instrucciones para atender una emergencia. Muy bien. Si has marcado en terremotos e incendios, esas son las respuestas acertadas. Nos dirigimos al comprendo. Los textos instruccionales explican cómo realizar una tarea o cómo actuar en una situación determinada. Deben ser claros para que comprendan con facilidad. En caso de emergencia, estos textos son preventivos, pues establecen cómo organizarse y actuar frente a inundaciones, sismos u otros. Por ejemplo, el título debe ser claro y legible,
¿Qué hacer en caso de sismos? Es importante que el texto esté ubicado en un lugar donde todos puedan verlo con facilidad. Las imágenes son indispensables, primero porque son fáciles de recortar. Cada imagen debe explicar qué se debe hacer. A continuación, se presenta el significado de cada imagen del cartel. Número 1. Mantener la calma. Número 2. Desconectar electrodomésticos. Número 3. Alejarse de ventanas. Número 4. No usar ascensores. Número 5. Buscar el triángulo de la vida, que es un espacio seguro en caso de que caigan las paredes y el techo. Y número 6. Buscar la salida. En la sección de aplico se detallan 5 ejercicios que resolveremos a continuación. Número 1. Escribe 2 elementos de un texto instruccional que es utilizado en caso de emergencia. Puedes hacerlo en este momento. Muy bien, como respuesta sugerida a este planteamiento están que las instrucciones deben ser claras y precisas para que puedan ser comprendidas con facilidad. Y siguiente, las imágenes que expliquen rápidamente qué se debe hacer ante una emergencia. Número 2. Escribe 3 situaciones de emergencia que previenen o atienden los textos instruccionales. Puedes resolver en este momento. Muy bien, seguimos. Esto se muestra en caso de un incendio dentro del colegio, en caso de una erupción volcánica o en caso de una inundación por desbordamiento de ríos. Continuamos con el ejercicio 3. Escribe debajo de cada imagen 2 instrucciones necesarias para actuar durante un sismo. Puedes hacerlo en este momento.
Muy bien, veamos si coincidimos en respuestas. Mantenga la calma y aléjese de las ventanas u otros objetos contundentes. En el siguiente, cubra su cabeza y sosténgase de una estructura fuerte como una mesa. Número 4. Marca los elementos que se deben tener para afrontar una inundación. Muy bien, esto es la preparación previa que se debe tener ante algún desastre natural. Y eso es siempre tener a la mano baterías y agua embotellada. Último ejercicio. Explica la función que los textos instruccionales cumplen en la prevención de accidentes en caso de emergencia. Puedes argumentarlo. Muy bien, gracias a los textos instruccionales, las personas sabrán cómo actuar en una emergencia. Por lo tanto, podrán prevenir desgracias y pérdidas humanas. ¿Para qué usamos los textos instruccionales? Bueno, los textos instruccionales los utilizamos para ordenar o enseñar la realización de ciertas actividades o pasos para lograr un fin determinado y pueden redactarse según los criterios de orden cronológico, o sea, se debe de hacer paso a paso. De acuerdo a las necesidades que se vayan cubriendo con el texto instructivo, su uso y su estructura pueden cambiar. En la imagen se muestran los elementos que deben de poseer: un título, lista de materiales o ingredientes, ilustraciones o instrucciones. Como repito, el instructivo puede variar de acuerdo a la función o uso que se le dará. Generalmente, los textos instruccionales los encontramos en recetas, manuales, prescripciones médicas y reglamentos. Repetimos, dentro de las características de los textos instruccionales tenemos que incluyen elementos gráficos para reforzar las instrucciones. Separan cada uno de los pasos con un guión, asterisco u otro elemento. Las indicaciones deben ser claras y precisas. Este tipo de textos están presentes en nuestra vida cotidiana. Los utilizamos para ubicarnos en una dirección, para elaborar un delicioso aperitivo, para lavar ropa, al realizar tareas,
Para configurar un objeto electrónico, para seguir instrucciones en caso de emergencias o para ensamblar algún mueble que lo necesite. A continuación, te detallaremos unos textos instruccionales que indican qué hacer antes, durante y después de una emergencia ocasionada por un desastre natural. Todos sabemos que es un terremoto, pero ¿sabemos qué hacer en caso de que tiemble la tierra? Saber cómo actuar ante estas situaciones es fundamental, porque una reacción adecuada es nuestra mejor defensa. Por supuesto, no estamos hablando de vivir siempre en alerta, es una cuestión de información y prevención, así que vamos allá. Si se produce un terremoto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? No debemos salir corriendo de los edificios. Pueden caer cristales, cornisas, techos. Evitar estar cerca de las ventanas o los cristales. Debajo del marco de las puertas, la estructura cederá. O al lado de pilares. Nos situaremos próximos a objetos o muebles que frenen la caída del techo y dejen un espacio de seguridad a su lado para evitar aplastamientos. Nos colocaremos así, en posición fetal, con los brazos en la cabeza para proteger nuestra parte más débil. ¿Cuál es el lugar más seguro? En el colegio nos situaremos junto a mesas, sillas, taquillas. Si estamos en el patio, nos alejaremos de los edificios para evitar desplomes y objetos que puedan caer. Buscaremos un lugar despejado. En casa, en las habitaciones, tumbados junto a la cama, nunca encima ni debajo. En el salón, junto a muebles o electrodomésticos. En la cocina, junto al banco de la cocina, electrodomésticos o el espacio de la nevera con la puerta abierta. En la calle, recordad, nos alejaremos de las construcciones y buscaremos lugares despejados. Un sitio seguro sería acostarnos junto a vehículos estacionados. Una vez ha pasado el temblor, es importante cerrar las conducciones de gas, luz y agua. En ningún caso debemos conectar aparatos eléctricos, ni encender luces, porque pueden provocar chispas que originen un incendio o explosión. Podemos salir a la calle con precaución, protegiéndonos la cabeza con algún objeto y alejándonos de los edificios. No utilizar ascensores. Si estamos en el colegio, nos dirigiremos hacia los puntos de encuentro marcados en el plan de autoprotección del colegio. Allí, los profesores harán un recuento de los alumnos. Si nos quedamos atrapados, ¿qué podemos hacer para que nos rescaten? No pedir ayuda gritando, solo conseguiremos tragar polvo. Es mejor dar golpes rítmicos sobre partes estructurales del edificio, pilares, suelos o conducciones de metal, tuberías. No es fácil, pero debemos controlar el pánico y si estamos en grupo, intentaremos tranquilizar a los demás. El trabajo en equipo, muy importante. Debemos coordinarnos, efectuar relevos para dar golpes de llamada y si hace frío, debemos permanecer muy juntos para mantener la temperatura corporal entre todos. Ahora ya sabemos cómo reaccionar ante un terremoto. Es un desastre natural imprevisible y nuestra seguridad depende en gran medida de la prevención. Thank you.
justo al final del contenido. Les invito a que continúen con la lectura de la obra correspondiente. La lectura constante nos hará mejorar nuestra comprensión lectora. De igual forma, les invito a que hagan las preguntas pertinentes para que vayamos avanzando y vayamos mejorando en este punto. También les animo para que la siguiente clase estemos preparados con nuestro libro Entre Palabras, el cual será la base del contenido a desarrollar. Ánimo, chicos, que todo va a ir fluyendo de acuerdo a la disposición que tengamos. Pasen un feliz día.